La historia del territorio de Limón se ha construido con la influencia de muchas culturas que han habitado y ocupado la región en distintas épocas. Los cuerpos limonenses están cargados de información múltiple y manifestaciones expresivas sumamente variadas, que responden a su pasado, reafirman y resignifican su presente y, sobre todo, crean su futuro. Diversos grupos trabajan desde el Cantón Central en procesos de dinamización cultural e iniciativas artísticas, tanto en espacios institucionales como públicos. Por su lado, en la zona del Caribe Sur se desarrollan procesos comunitarios para el trabajo y gestión cultural, orientados al registro y transmisión de la tradición y la construcción cotidiana de la cultura. La mayoría de estos proyectos en la región son ejecutados e impulsados por líderes locales y agrupaciones independientes que encuentran apoyo en universidades, centros de formación y la Dirección de Cultura. Con más de 2 décadas de creación, la Sede Caribe de la Universidad de Costa Rica ha buscado mantener un vínculo creativo y participativo con la comunidad y niñez limonense, preservando, transmitiendo y transformando su cultura. Esta zona del Caribe costarricense expresa cotidianamente su identidad a través de diversas manifestaciones artísticas, resultado de un proceso de construcción social e histórico cargado de múltiples influencias culturales. En este espacio que integra a la universidad y la comunidad, diversas ramas del arte se integran en procesos colectivos para estudiar expresiones culturales y desarrollar propuestas escénicas desde grupos, como el de danza y la etapa básica de música. Y al entrar a la universidad me di cuenta, viendo Danza Universitaria, una obra Juan Juan María María, impresionante, y otras obras que hacía Rogelio López en esa época, habían unas inspiradas en Talamanca, toda la exuberancia de la naturaleza, cómo los bailarines expresaban ser animales y se combinaba, ¿verdad?, el ritmo musical con el ambiente, música de músicos nacionales que la iban haciendo conforme el movimiento avanzaba. Entonces eso fue para mí muy impresionante. Y a partir de ahí me nació esa inquietud de por qué la danza no llega a las comunidades y por qué los jóvenes y niños no tienen el acceso a la danza. Tendría que ver como con la caverna, es decir, la cueva platónica, es decir, esos espacios donde uno va y uno piensa que es allí donde suceden las cosas, que está muy cercano al tema del ritual. Es decir, el ritual es este espacio que uno hace para simular o volver a pensar esas cuestiones las cuales uno necesita volver a repetir. Entonces hemos tendido a separar la cultura, o por lo menos la representación de esa, pues, de esta idea de cultura, como en un sitio exclusivo de, cuando en realidad ese es un error. O sea, la comida, el baile, la danza, es decir, hay algo de la calle que no está siendo considerado. Y la cultura hace parte, es toda una totalidad. Vengo del Valle de la Estrella, acá de Limón. Soy de un territorio indígena. A veces compongo canciones en español y en cabeca, que es mi dialecto, cabeca. Entonces me dedico un poco a eso, a tocar el instrumento. Y ahora estoy llevando un programa preuniversitario en la Universidad de Costa Rica. Y pues es para mí un placer la música. Lo que sucede en la universidad es algo que responde directamente a cierto tipo de necesidades que la gente le hace falta. O sea, la gente está reclamando. Entonces, por ejemplo, yo creo que las cosas más exitosas de la universidad son danza, música. Son proyectos mucho más largos, son proyectos que tienen mucho tiempo de estar existiendo. La gente necesita ese espacio de ritual. Y a través de eso, es decir, ellos saben que por la vía de la sensibilización, por la vía de la sensibilidad, es decir, logran tocar a la gente. O sea, logran inclusive primero tocarse a sí mismos, que eso es súper importante, y a partir de eso se dan cuenta que realmente están, es decir, acercándose a algo que es mucho más concreto y que está muy lejano de esta otra vez idea de representación, pero de este museo, de esta cosa que es como arcaica, ¿no? En mi caso, en el proyecto de danza, trabaja con niños desde 5 años hasta adolescentes con más o menos de 17 años. Interesante, ¿no? Porque son dos edades muy distintas. Más lúdico, recreativo con los pequeñillos, y ya con las adolescentes buscamos desarrollar un poco más de tema.
se investiga más también un poquito de composición coreográfica, de acuerdo a su música y al ritmo que se vive acá. Entonces es un proyecto bien lindo y muy integrador, muy dinámico también, ¿verdad?, entre universidad y comunidad. Buscamos constantemente que exista esa comunicación. Había una gran necesidad en lo que era el programa de la etapa básica en el tema de los ensambles. Entonces una de las cosas que quisimos rescatar fue abrir de nuevo lo que durante muchos años tuvo la etapa, que fue el ensamble de Calipso. Trabajo con los muchachos de trompeta, de trombón, más que todo lo que llamamos instrumentos de bronce. Trabajo interesante que se hace acá en la sede del Caribe Limón y también es parte como de la idiosincrasia del limonense. La búsqueda de trabajar en equipo y de aunar esfuerzos, porque entonces nos unimos los de plásticas, el de teatro, el de música, buscando hacer que el proyecto, ¿verdad?, se haga un poquito más consolidado y cada área apoya la construcción de un espectáculo. La danza y la música es una relación que no se puede concebir por separado. Entonces nosotros tenemos muy claro de que una parte fundamental de hacer Calipso como manifestación musical es la parte de la danza. Desde el inicio se trató de unificar todo en todas las actividades que se pudiese. Estamos preparando, por ejemplo, ahorita para un festival de Calipso que va a suceder en Cahuita. Como nos preparamos el año pasado para un aspecto del afro, que se hizo una oda a África con un profesor de coro. De repente trabajamos con otro compañero de la comunidad que hace, ¿verdad?, también danza afrocaribeña. Entonces, dependiendo de lo que esté pasando en la comunidad regional, enfatizamos año a año o ciclo a ciclo la búsqueda de una temática, ¿verdad?, que también sea favorable con la dinámica social y que también acerque a la población con la que trabajan. El proyecto tiene como el énfasis de que nosotros, un elemento identitario, número uno. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que Limón es todo lo que dice ahora la Constitución, que el costarricense es pluriétnico, multicultural. Entonces trabajamos esos enfoques. ¿A través de qué? Del acercamiento con movimientos, a través del acercamiento con utilerías, buscando la parte mestiza, que es, ¿verdad?, la que vivimos más constantemente, pues también le metimos swing criollo. Entonces se combina lo que es danzas autóctonas indígenas con la parte de folclore, con la parte del baile popular. Y todo esto también nos lleva a crear un tipo de danza que podemos llamar contemporánea. Hay un corte generacional en la producción de calipso en la zona. La mayoría de calipsonians están por arriba de los 50 años. Quisimos dar un aporte, crear un espacio donde los muchachos tuviesen la oportunidad de interactuar, ejecutar y crear calipso. Entonces ellos han respondido muy bien. De hecho, también hemos notado como la influencia de un montón de géneros como el reggae, como etcétera, y también han hecho y los hacen ver el calipso con otra concepción muy distinta a lo que se le puede llamar la vieja escuela del calipso, ¿verdad? Y les gusta mucho. El idioma en mi comunidad se habla bastante, y igual el español también. Canciones en Cabecar casi no tenemos. Yo estoy empezando a componer por eso en Cabecar, porque me gustaría como sacar adelante el idioma. Para mí el cantar en Cabecar es tan diferente al español, porque el español es un lenguaje como común aquí en Costa Rica. Entonces, al cantar yo en Cabecar, me siento como de mi tierra, como perteneciente a un clan de personas. Yo pienso que la gente sabe lo que quiere. Y cuando piensa, o se piensa en eso, que sabe lo que quiere,
Es ahí donde yo pienso que hay que darle la palabra. O sea, nosotros como institución, hoy, por lo menos desde donde yo estoy trabajando y por lo menos desde donde yo sé que está operando Aide o Gerardo, es decir, nosotros estamos dándole la palabra a la gente para que ellos sean los que cambien esto. Sean ellos los que digan, no, señora, esta cosa va por aquí. Pero nosotros tenemos que trabajar más a nivel cualitativo. Ese nivel, ¿verdad? Está bien, la escribo la partitura, pero ¿cuál es el? Tenemos que... Entonces hay un proceso más, volviendo al término eso de esa parte de la cultura viva, comunitaria, versus la institucionalidad académica de músicos y de bailarines. Igualmente los plásticos, igualmente, ¿verdad? Todas las áreas del arte que siempre estamos confrontando esa parte de la academia con el cultor tradicional. Y entonces eso es delicado porque, claro, es decir, aquellos que dirigen el sentido, digamos, de esa representación simbólica entran en como una suerte de jaque porque dicen, bueno, no, es que nosotros pensamos que esto tiene que ser así, pero ¿qué hacemos con que nosotros pensemos si la otra gente está diciendo, no, señor, es que es por aquí? Lograr, ¿verdad?, esa unión es muy importante. Y pasamos en estos proyectos que hacemos, en estos programas, buscando esa unión como idealista para desarrollarnos más y proyectarnos más con la comunidad. Y elemento muy importante, los proyectos que desarrollamos también trabajamos con niños. Entonces es también, ¿verdad?, seguir sembrando esa semilla. Parte mía, yo he estado en conversaciones con las autoridades de danza universitaria, que la danza universitaria está buscando conformarse como una unidad académica. Entonces el sueño de nosotros es llegar a proyectarnos con danza universitaria de tal manera que este proyecto sea como el pilar de un preuniversitario en danza. En la provincia de Limón hay grupos de danza por todas partes, pero no hay un norte institucionalizado que les dé una guía y una esperanza a que los muchachos puedan ascender a participar en agrupaciones profesionales. Y yo creo que eso es algo muy importante, que cada quien pueda disfrutarlo, o sea, que se sienta involucrado de ese proceso, se sienta parte de algo que le supera, algo que le desborda, que necesita decirlo. Y es poco eso, yo pienso que la universidad está muy preocupada, digamos, por lo menos nosotros desde acá estamos muy preocupados por darle la palabra. En Limón Central hay muchos grupos que están trabajando iniciativas, ¿verdad?, culturales, y en la parte de Talamanca el proceso que hemos estado llevando es como poder entrar a las comunidades y junto con la comunidad trabajar sus iniciativas, ¿verdad? Dar soporte a las iniciativas comunales, ¿verdad? Nosotros trabajamos desde la necesidad que ellos tienen, o sea, que las iniciativas nazcan de la comunidad y nosotros darles ese empuje y seguimiento. No venimos a imponer o decirles qué hacer, ¿no? Realmente eso ha sido como lo interesante de ver que la gente sí quiere trabajar, que la gente sí quiere preservar, que las personas están intentando, ¿verdad?, mantener este patrimonio inmaterial. Dururu, pues, supuestamente es una historia que dice de los antimayores, que ahí usted ve la quebrada que pasa ahí, que vieron, que antes eso era como un pozo grande que había, donde había un algo como una, como era como una culebra, pero era inmenso, inmenso, que estaba en ese agua. Y que después, con el tiempo, bueno, solo Dios sabe cómo se fue. Y entonces, de ese momento, ellos le pusieron a esta comunidad Durupe por ese animal, porque supuestamente era Durú, se llamaba la serpiente esa. Bueno, aquí ya vemos como unas 70 familias. Y no, se dedican a la agricultura, banano, plátano y cacao. Ya casi nadie sabe artesanía, la artesanía solo lo saben los mayores, y ya la juventud de hoy en día muy poco saben lo que es artesanía. Entonces yo en mí pensé
Digo, voy a para ver que si tal vez a alguno le interesaban y aprender y que no se pierda lo que es la artesanía. E igual el canto gris. Fui clasificada en el beca taller. Tuve que llenar el proyecto y decir para qué lo quiero, qué voy a impartir y con qué objetivo, o sea, cuál era el objetivo al final. Es lo que tuve que llenar, pero, o sea, no es fácil, pero un proyecto no es fácil, pero bueno, tuve el apoyo de un maestro que me ayudó a llenar el proyecto, que es don Mateo Marín. Yo vine y le comenté, como él es un señor que sabe todas estas artesanías, yo vine y le dije que si me podía ayudar en dar impartir las clases. Él me dijo que sí. Ah, bueno, el otro que es Benito, que también igual sabe algo de artesanía. Y yo vine y le dije que me ayudara, que si ellos me podían ayudar a impartir las clases, y me dijeron que sí, entonces ahí está. Lo que estamos haciendo es muy excelente para poder rescatar todo lo nuestro. Tanto hacer canastas, y varias canastas, no solamente uno, sino son varios que se hacen. Entonces, ahora vienen los otros tipos de que son las chácaras, la hamaca creo que es, y la otra parte es el campo, que se está también terminando, ¿no? Yo tengo las canastas, lo que es la chacra, lo que es la jícara y de último el canto, son cuatro. Y entonces apenas estoy empezando porque estos meses ya voy a terminando con lo que es la canasta y después continúo con los demás. Entonces vienen gente adulta y vienen jóvenes también, niños. Estos materiales, especialmente estos, este viene de la montaña. Este es una, viene de, nace en un árbol, tal vez un poco lejísimo, entonces pierde un día para traerlo. Y las otras, estos también, estos se consigue en el barrial, en un swampo, porque a ellos les gusta estar en un swampo, en parte también de las montañas, en parte también son nuevos, volteados. El proceso de canasta, esto de esto, entonces se agarra una larga tira y se reparten en pedazos y se raen en tiras, según el tamaño que las tiras sean. Si uno quiere para estos tipos de canasta, cerrar las tiras a los gruesillos, como un centímetro de grueso o menos. Entonces las tiras tienen que ser largas para dar todas las vueltas. Y las otras tiras, como para estos canastas con huecos, ese necesita menos gruesos de, digamos, que las tiras, porque no son del mismo largo. En realidad el taller pues me ha parecido muy bien, porque este es algo nuestro. Mi abuelo me lo enseñaba y yo no lo ganaba como importancia, porque como uno como que no se quiere perder la cultura, y no, debería mayor a aumentarlo, o sea, que siga la cultura. Bueno, en realidad ahorita no hay ningún otro proyecto que venga y esté impartiendo esto. Creo que es la única en la que yo presenté, porque de ahí no. Digamos, cada quien, si quiere, sabe, pues lo hace en su casa. Pero así, digamos, que haya un grupo donde se imparte el taller, ¿no? Hoy día muy pocas las personas que cantan, porque ya todos están perdiendo. Entonces pues yo aprendí desde cuando yo era muy joven, aprendí de una tía, que mi tía cantaba muchísimo, entonces de ahí yo siempre le decía a ella que me la enseñaban. El canto siempre los antepasados, los mayores usaban estos para, digamos, que
con canto, digamos que actividades que ellos hacen en una fiesta, en una feria, donde se trabajan en el campo después de siembras o algunas cosas que ellos hacen en el campo, después en las tardes cuando se empiezan a repartir las chichas, entonces se empiezan a cantar. Son cantos especiales para los que cantan, algunos cantan qué clan le pertenece a ellos, cuál clan que se debe, digamos, que vivir con ambos lados, como nosotros los antepasados, digamos, que los bribri tenían costumbre de no vivir porque tenemos cultura que tenemos que vivir con la pareja, no tiene que ser familiar, tiene que tener otro sexo de familia. Entonces de esos cantos se cantaban ellos. En ahí varios ya chete un jeburana, pues de jeburana tarje. Ataje tajera. Ta dos veces aquí. Ataje atajera. Tajera. Taje tajera. Imara itse. Itsera. La bailine. Atajera, taje, tajera. Taje, tajera. Es que, como yo siempre lo he dicho, que en las comunidades donde yo vengo, pues ahí todo tiene radio, todo tiene sus cosas. Bueno, es que no, la nueva tecnología que está cambiando, entonces ya a muchos no les gusta lo que es el canto cultural. Ya, y mi idea es de que los que ahorita estamos aprendiendo, que en el día de mañana le enseñe a otros y así que se vaya formando hasta para no perderse, ¿verdad? Me siento muy contento, digamos, que para saber que verdaderamente que hay todavía personas que quieren verdaderamente que rescatar lo que es la cultura, la lengua o el canto bribri, y ahí ese sería para el futuro mejor. Porque es algo de nosotros, es algo de nosotros los bribris, entonces yo no quiero que se pierda, sino más bien que de lo poco que queda, que se siga más aprendiendo. Entonces, pues gracias que hay por este taller, y ahí aquí estoy pensando que ojalá que este taller sea para un bien para el futuro, para los jóvenes. La cultura se vive reinventando, se vive, es decir, reconstruyendo, reconstituyendo, y sigue pensando, es decir, y funciona de una manera orgánica. Esa es la ventaja que tiene el Caribe, que hay tanta diversidad. Y ahorita creo que está viendo un proceso muy interesante, porque está viendo un proceso de evolucionó, pero ahora creo que hay gente que lo que quiere es como devolverse un poco y rescatar otra vez esa herencia de como lo nato, ¿verdad? De la cultura, para como que no se pierda. Está bien, podemos evolucionar, pero tenemos que siempre tener en cuenta que de algo nace, que parte de algo. Entonces están como en ese proceso, ¿verdad?, de un backup y empezar a rescatar todas esas herencias y volverlas a transformar, ¿verdad? La naturaleza de la cultura, para hablar metafóricamente, es decir, desborda el mismo río y cambia el cauce. Y esa fortaleza es la que nos da el espíritu de vida y de seguir adelante con todas las vicisitudes ambientales, todas las vicisitudes de presupuesto y todo. No importa, porque estamos vivos desarrollando eso que nos apasiona, ¿verdad? El desarrollo cultural, el desarrollo de iniciativas, el impulsar a la juventud y a los niños, que esa es la parte más rica para nosotros de trabajar en cultura. Para que la cultura no se pierda y para que la juventud siga la misma cultura de mis antepasados.